Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a este caso un vídeo más de Seven Deli's Grand Cross. Y hoy, a pesar de que ya os he dicho en miles de ocasiones, bueno, miles, obviamente no tantas, pero muchísimas ocasiones que prefiero ver qué es lo que va apareciendo en la versión global, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, eh, mirando un poco en el futuro del canal y en todas las peticiones que me habéis estado haciendo, sobre todo en el último directo que fueron un montonazo. Oye, qué hace qué equipo hay que utilizar para el King Boss? Oye, qué hace qué es el King Boss? Oye, qué qué hay que hacer en el King Boss? etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, me he visto obligado a investigar un poquito ya sabéis que preferiría no hacerlo me gustaría eh, poder disfrutar de lo que es la versión global del juego sin necesidad de investigar en lo que va a venir de la versión japonesa siempre os he dicho que me parece bastante poco divertido el saber qué es lo que va a venir o saber qué es todo lo que hace aquello que va a venir antes de que venga porque bueno, eh, no sé, le quita un poco de epicidad a la situación. Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una versión tan lejana a lo que es la versión japonesa del juego actual. Que está alejada unos fácilmente a día de hoy 3-4 meses. Podrían ser... 6 y 7 incluso, pero a día de hoy 3-4 meses, cosa que agradezco, cada vez son menos así que, bueno, en cierto punto me alegro pero al mismo tiempo, una cosa no quita la otra el Boss King salió hace muchísimo tiempo en la versión japonesa y ahora va a aparecer en la versión global que es el vídeo que habréis visto justo antes de que empezase el vídeo. Entonces, vamos a echarle un ojo a lo que es el King Boss, vamos a hablar de las unidades que a mí me parecen más interesantes para pasar el King Boss y para hacer este vídeo simplemente he investigado, me he pasado por varios canales de YouTube me he pasado por Reddit y he estado investigando por aquellas unidades que a mí me parecen más interesantes, sí que es cierto que las mecánicas como tal del King Boss las desconozco y de hecho sigo queriendo desconocerlas, me parece mucho más interesante esperar y disfrutarlo una vez llegue, saber qué es lo que hace y comerme la cabeza llegado el momento. Una cosa no quita la otra, eh, investigando pues me he comido algunos spoilers y spoilers que bueno, podrían ser relativamente esperables, así que... Simplemente en este vídeo, como os mencionaba, vamos a hablar un poquito de lo que es el evento del King Boss, de qué vamos a poder conseguir en el evento del King Boss, de cuáles son sus peculiaridades y, a mi parecer, cuáles son las unidades más interesantes para pasarnos dicho evento. Así que sin más, para empezar, vamos a hablar de las características de dicho evento. Este evento es, está marcado porque obviamente nos estamos enfrentando a King, un personaje del elemento azul, con lo cual eh, ya sabemos que nuestro equipo va a tener que girar en torno a unidades del elemento verde, del elemento vitality, es bastante de esperar. Así que sin más, preparad vuestros mejores equipos verdes. Para enfrentaros a este King. Esto no significa que no podéis utilizar personajes de otro elemento. Pero yo creo que a día de hoy, eh, con cartas que aún están a nivel 75 como máximo, creo que es muchísimo más interesante eh, priorizar el tener la ventaja de elemento. Y ya quizá más adelante hacer experimentos raros. Pero de momento, pues bueno, vamos a jugar quizá bastante a los safe. Aparte, es inmune a los stuns, es inmune al petrificar y es inmune a los congelares. Esto va a. Por así decir, limitar un poco lo, nuestras capacidades de, de bursteo, y es que como sabréis, el tema de, de lo que viene a ser el, el petrificar, no, el congelar es una mecánica que se abusa muchísimo, sobre todo para los guild boss, que ya sabéis que es, una, es un es un evento, en el cual cuando eh, una vez a la semana, que tenéis que hacer podéis enfrentaros al guild boss, y en ese guild boss podéis hacer una puntuación X, esa puntuación la podéis mejorar y mejorar y mejorar, hasta llegar a una puntuación máxima, la cual os permite conseguir ciertas recompensas, en este king boss va a pasar exactamente lo mismo ahora hablaremos un poquito de las recompensas, que os la pondré por ahí llegado el momento, pero al fin y al cabo, eh, ya os digo yo que va a ser relativamente complicado desde que no se le puede congelar al tope. Sí, que es cierto que me parecería muy extraño poder llegar a llevar un equipo como el que llevamos en el King Boss, que es 100% centrado en el One Shot, eh, perdón, en el King Boss, en el Guild Boss, que es 100% centrado en el One Shot con el Arturo, con la Jericho, con el Gustav o con la Merlin, que por norma general yo prefiero el Gustav. E incluso con el Gouzer, porque, como os mencionábamos, pues este Kingboss es azul, así que llevar estas unidades es un poco. Llevar a la muerte, ¿no? Porque vas a llevar a Arturo, que es rojo, vas a llevar a Gouzer, que es rojo, vas a llevar a Jericho, que va a pegar muy fuerte, sí, pero vas a llevar a Gustav, que no deja de ser una carta relativamente baja en stats, porque no olvidemos que es una carta SR, que sí, que puede subir a UR y que tiene buenas stats, pero que por norma general, pues va a tener menos estadísticas que una carta UR, Aparte. Mencionamos el hecho de que no puedes llevar cuatro unidades como haces en el, en el guild boss, sino que solo puedes llevar tres. Pero bueno, vamos a hablar del tema, vamos a hablar de lo que es el boss, eh, continuamos y vamos a hablar de que eh, unidades, llevar unidades que sean capaces de eliminar las ultimates van a ser más que interesantes. Y es que esto es una de las mecánicas que he averiguado, investigando un poco y de que todo el mundo coincide, en Reddit, en vídeos, etcétera. Y es que si King te tira la ultimate, estás muerto. Así que... Muy importante llevar unidades que sean capaces de quitar la ultimate, ya conocemos varias dentro del juego, pero la prioritaria la veremos un poquito más adelante, que de hecho está en este mismo plano de la taberna. Así que, sin más, luego nos pasaremos con las unidades más interesantes. Y por último, mencionar que va a tener un total de tres dificultades, normalmente hemos, hemos llegado a ver cuatro, ¿no? Eh, normal, difícil, hard y extremo. Bueno, normal, difícil, eh, extremo y por último, health mode, es decir, el modo... En modo infierno. No sé, en castellano queda bastante feo, la verdad. Pero al fin y al cabo, un total de tres dificultades. No vamos a tener aquí de la dificultad fácil. Sino que vamos a empezar directamente desde la dificultad difícil. Dificultad que yo creo que será asequible para absolutamente todo el mundo. La dificultad extrema. Ya habrá gente que se caiga. Y yo creo que la dificultad gel, eh, la dificultad infierno. Muy poquita gente va a ser capaz de pasársela, incluido yo. Yo no sé si voy a ser capaz de pasármelo, lo intentaré, obviamente, porque las recompensas son bastante interesantes, pero al fin y al cabo yo creo que no va a ser posible para la mayoría o para gran parte de los jugadores actuales de, de, de este juego. Pero bueno, el, el CC recomendado para la dificultad hard es de 100k, asequible para prácticamente todo el mundo que haya estado jugando desde el principio. Luego teníamos el extreme, que es de 130k, asequible para prácticamente ya... Todas las personas que hayan tryhardado medianamente. Yo creo que todas las personas tenemos un equipo de 120 y pico Ks de CC, que es lo normal. Eh, hay mucha gente más tryhard que tiene algo más, pero bueno. Yo creo que los 125 es, por así decirlo, estándar, que es más o menos donde me encuentro yo, que soy una persona que tampoco ha tryhardado en exceso. Sí que es cierto que, bueno, eh, le he dado bastante caña, pero tampoco me he centrado en cosas tan importantes como son hacer awakens a la mayoría de los personajes que llevas en el equipo, como el. Perfeccionar el equipamiento, que es de las cosas que más me queda pendientes. Pero bueno, 170k es asequible, ¿no? Sobre todo con la comida de CC. Pero por último tendríamos la dificultad de Gel, la dificultad de infierno, que es de 150.000. Personalmente, yo lo veo muy lejos, muy, muy, muy lejos. Yo creo que no llego, ni de broma, o sea, no voy a llegar ni de broma. Sí que es cierto que durante esta semana tengo intención de tryhardear bastante, de perfeccionar esos equipamientos, que es lo que se estaba mencionando bastante. Pero una cosa no quita la otra, eh, aumentar prácticamente 25000 cas de CC en una semana. Me parece prácticamente imposible. Obviamente lo intentaré porque me gustaría pasármelo, porque las recompensas que ofrece son bastante interesantes, pero está complicado, ¿vale? Simplemente eso. Tiene tres dificultades, cada una más difícil que la anterior, obviamente, así que sin más, tal. Bueno, ¿qué vamos a poder hacer con este evento? Porque es importante farmear lo que podemos conseguir de él? Pues obviamente vamos a tener una tienda que farmear, en esa tienda que farmear vamos a tener que utilizar las monedas que nos dropean en el evento. Esto es algo que también desconozco, no sé si las monedas te las dropean en todas las dificultades y simplemente tiene en un drop más alto en según qué eh, dificultad, ¿no? Y esto os lo menciono porque eh, a priori hay tres tipos de monedas, la bronce, la plata y la oro, con lo cual tendría sentido que la bronce espaneas en el normal o en el difícil, que la, bronce, que la plata espaneas en el gel, o en el, el perdón, en el extremo. Y que por último, las doradas en el gel, pero sinceramente Teniendo en cuenta que el gel va a ser Muy complicado, muy pero que muy complicado eh, Vería un buen detalle el hecho De que las doradas spawneasen también En todas, eh, excepto Bueno, con la excepción de que tengan Un rate más bajo Esto es algo que insisto, no os puedo confirmar Porque no me he podido pasar el evento, porque no he podido Jugar el evento y no tenía intención No quiero probar una versión japonesa y de hecho creo que ahora Ni siquiera está activo la versión japonesa, con lo cual sin más, tampoco era mi intención probarlo, pero entiendo que las monedas más altas son las que vamos a utilizar para comprar la skin, que os dejaré por ahí, skin de king, del, del propio boss king, del, del que nos tenemos que enfrentar, el cual podremos utilizar para nuestros propios skins. Así que, obviamente, eh, siempre que consigamos más skins, pues siempre se traduce en mejor, en algo mejor, y de hecho, estas skins de los bosses son bastante potentes. Así que espero que podamos farmearlas sin necesidad de tener que pasarnos el gel, todos aquellos que no podamos o que no puedan, yo obviamente lo intentaré, pero... Lo veo bastante complicado. Pero al fin y al cabo tendremos que comprar estas tres skins del King. La cabeza con el pelo y el parche. Luego estaría la skin normal del propio atuendo. Y por último el arma. Que la verdad es que la skin en general está bastante chula. Insisto, os habré dejado el png por ahí. Es una auténtica barbaridad de cartas. Así que espero poder llegar a farmearla. Así que no sé. Ya veremos. Pero aparte, en la propia tienda vamos a poder conseguir algunos materiales que también os estaré dejando por ahí. Que obviamente son interesantes. Sobre todo... Las copas, las copas de sangre de demonio, las copas de agua vital. Y por último también los yunques. Que son los ítems de ahí de esa tienda que más escasean. El resto, pues mira, lo puedes conseguir en Demonio sin ningún tipo de problema. Y las copas, pues bueno, también las puedes conseguir. Pero para mí lo más escaso y lo más interesante de esa tienda serían sobre todo los yunques. Que es lo más difícil de conseguir. Y obviamente las copas de 5 estrellas. Que tampoco es que se puedan conseguir de una forma. Medianamente estable, ¿no? Pero bueno, sin más. Por último, aparte, tal y como es el Guild Boss, que esto es lo que os estaba mencionando, vamos a tener un sistema de puntuación de ranking. En función de que consigamos más puntos o menos puntos, que no sé si habrá misiones especiales, eh, o simplemente dependerá del mayor golpe que le pegues, o de los turnos que te tardes en pasártelo. Insisto, no habrá si habrá misiones especiales de, pásatelo con demonios, o pásatelo con personajes femeninos, o pásatelo con tal. Desconozco totalmente eso. Pero lo que sí que sé que va a ocurrir es que vamos a tener que pelear por un ranking y a la hora de pelear por ese ranking vamos a optar a estas recompensas que os voy a dejar por ahí, dependiendo del porcentaje en el que nos quedemos, en función de, bueno, de todas las personas que jueguen a esta versión del juego, pues vamos a poder conseguir las recompensas de ahí. En el caso de que estés en un top, en el top, eh, pongamos por ejemplo, en el 15%, vas a conseguir las recompensas del top 15 y todas las recompensas que estén por debajo de ese top. Obviamente no sería justo en el caso de no poder recibir el resto de recompensas. Así que sin más, conseguiríamos todas esas recompensas lo óptimo sería, obviamente, llegar a ese top 5, o como mínimo al top 15, que es también bastante interesante para poder conseguir ese colgante SSR. Pero llegar al top 5, pues mira, conseguir esos yunques que no sé cuántos te darán, pues mejor que mejor, la verdad, ojalá te den bastantes, pero sobre todo. Para mí el top 15. ¿Lo conseguiré? No lo sé, la verdad. La verdad es que no lo sé. El top 30 también es muy jugoso. Te dan eh, las copas gordas, las de copas que tienes que gastar 6 copas para hacerte una entera. Y bueno, el resto, pues bueno, le... siempre vienen bien, ¿no? Eh, materiales que vamos a utilizar. Así que nada, después de ver todas las recompensas, después de ver en qué consiste el evento, etcétera, 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 vamos con lo importante y es el hecho de, de remarcar lo que he dicho antes y es que no puedes dejar que King te tire ultimate, porque si King te tira ultimate... Te va a matar, es prácticamente one shot, así que no puedes. Pero bueno, vamos al lío y vamos a hablar de las unidades que son las que para mí me parecen más interesantes de cara a este evento. Y serían las siguientes: la primera de todos, y creo que esta es la que estamos pensando, pensando todo el mundo. No voy a, a, a. ¿Cómo decirlo? No voy a retrasarlo más. Para mí, la mejor unidad para este evento es la Merlin Verde. Para esto no hay excusas, la podéis comprar absolutamente todos en la tienda de monedas. Podéis coger aquí, en la Coin Shop, vais aquí. Eh, por 7 monedas de platino Y la compráis Que no tenéis monedas para comprarla Tiráis summons Tiráis summons y conseguís monedas de platino Que no tenéis eh, No os tenéis suerte y no salgan SSRs Tendréis monedas de estas Que yo tengo actualmente 104 Así que es que yo he sumoneado muchísimo Por cierto, voy a comprarme esto eh, ahora, ahora luego me lo compro Luego me compro esto Pero bueno, eh, podéis comprar eh, monedas de platino Aquí, eh, dupes Que podréis canjear después con esto Así que sin más, no hay excusa. Eh, podéis comprar moneda de platino para luego poder comprar esta Merlin, que os va, a, os va a resultar de muchísima, muchísima, pero que muchísima utilidad. ¿Por qué? Porque como sabréis, Merlin es una carta que es capaz de eliminar orbes de Ultimate y además es de elemento verde, con lo cual tenemos ventaja de tipo respecto al propio King. Así que es perfecta, esencialmente es perfecta. No queremos que nos tire Ultis. Vamos a llevar estas cartas, que en su versión de oro quitaría incluso tres orbes de Ulti, las dos primeras únicamente uno. Y por otro lado, nos va a proteger bastante con el Perfect Cube que nos va a venir muy pero que muy bien para ir tanqueando las habilidades que nos han ultimate que también pegan muchísimo así que hay que tenerlo en cuenta pero bueno sin más la mejor unidad para este evento a mi parecer y luego hablaríamos de la unidad x no de la unidad eh, que todo el mundo está esperando la unidad que debería aparecer junto con ese propio king boss que sería el scanor scanor una carta que todo el mundo espera scanor verde que no sería el rojo que es el que todo el mundo dice que es bastante mejor pero al mismo tiempo scanor verde Escanor que al ganarle en, en tipo también nos va a venir muy pero que muy bien y no solo porque Scanor sea potente sino que porque parece incluso que esté preparado para dicho evento y es que os menciono un poquito la mecánica que más me he spoileado del evento y es que King spawnea junto con dos murgaños, dos bichillos los cuales estará constantemente bufando al propio King y debufando a tus aliados en según qué fase del boss ya os digo no he investigado tanto con lo cual tampoco me preguntéis mucho sobre mecánicas, la veremos una vez llegue al propio, a la propia versión global. Pero mientras tanto, pues bueno, os menciono un poquito qué es lo que hace. Entonces, al King, el ser bufado constantemente, Scanner es una carta muy, pero muy interesante, porque con una de sus habilidades elimina los bufos del rival. Muy buena, gente, porque ya os digo, parece que esté preparado para este King Boss. Y de hecho, pues bueno, creo que es así. Así que llevar a Scanor, pulear Scanor en el caso de que salgan este banner, que debería aparecer este mismo martes, pues puede ser más que interesante de cara a hacer frente a este Kingboss. Así que, gente, si podéis llevar a Merlin y Scanor, yo creo que ya es un muy buen paso de cara a poder hacer eh, una muy buena. una muy buena performance en lo que es el, el Kingboss. Por otro lado, vamos a hablar de cartas que son un poquito más tapadas, ¿vale? Eh, cartas que a priori no deberían ser muy interesantes. Y otras que a pesar de los debufos, que luego os mencionaré un poquito también, porque ya os he mencionado. Que no se le puede stunear, que no se le puede petrificar y que no se le puede congelar. Aparte, este King Boss tiene daño reducido En su dificultad más alta, la dificultad Hell, de counters y de Ultimates, esto quiere decir que, bueno Cualquier persona con algo de dedos de frente pues Puede pensar que al ser un boss muy difícil Te va a quitar muchísima vida y podríamos Utilizar al Meliodas verde de cara a enfrentarnos Al boss y hacer un muy buen daño cuando Tengamos poca vida con un counter dorado Sinceramente, eh, no sé hasta qué punto será útil Pero en alguno de los vídeos que He visto investigando un poco sobre el evento He visto mucha gente que utilizaba este Meliodas Sí que es cierto que lo llevaba a nivel 8 80. Eh, obviamente se notará, ¿no? Pero bueno, eh, puede ser una unidad más que interesante de cara a llevar los counters, de cara a llevar esta carta que también hace muchísimo daño, y aprovecharnos de su pasiva, que va a hacer que peguemos muchísimo en función del. Eh, bueno, que tengamos más probabilidad de crítico en función de los PS perdidos, recordadlo. Y si llevamos algo de daño crítico, pues prácticamente siempre vamos a hacer muchísimo, muchísimo daño con cualquiera de sus habilidades. Así que esta es una carta bastante interesante. Sinceramente, no sé si llegaré a utilizarla, pero al mismo tiempo, pues bueno, podéis tenerla en cuenta. Luego tendríamos a otra de las tapadas. Eh, esta Elaine, que es una carta bastante interesante, simplemente por esto. Y es que, como os mencionaba, ya no solo el he hecho la Ultimate. La Ultimate te one shotea. Pero King mete muchísima presión, hace muchísimo daño. Y es bastante importante el hecho de que el daño que te vaya a hacer sea el más bajo posible. Así que vamos a tener una carta que va a reducir los rangos de las habilidades enemigas. En el caso de que nos vaya a tirar un dorado, pues mira, por lo menos lo bajamos. Al, al rango anterior, lo cual es bastante interesante. Con lo cual, no sé, gente. Aparte con la habilidad de oro, consumiría también el, el medidor del movimiento definitivo. En función de las, de las veces que le bajemos las habilidades. Podríamos incluso llegar a quitarle dos sobre dos, dos ultimate con, la, con esta habilidad de oro. Pero bueno, el ein quizá, a pesar de ser una carta bastante interesante, entiendo que hay muchísima gente que no la va a tener subida. Con lo cual sería una ya para... Para ciertos tryhards que se hayan decidido subir esta carta llegado, eh, llegado al nivel 75 Pero sinceramente, no es mala carta No es para nada mala carta Pero quizá no sería de las que todo el mundo vaya a tener preparados Así que, nada Luego, como suplente, gente Porque no vamos a hablar de Damage Dealer Estamos hablando de Scanner, obviamente, como carta para hacer DPS Merlin también hace muchísimo DPS Pero en cuanto a Buscar el máximo rank posible en lo que viene a ser la puntuación del ranking para poder conseguir ese, ese top porcentaje y poder conseguir más recompensas. Eh, obviamente es inevitable poder pensar en Jérico ¿no? Una carta que es muy, pero que muy buena, que se utiliza prácticamente siempre en los Guild Boss para hacer el máximo daño posible. Y que nos puede venir bien en esta situación, dado que obviamente es verde y el King Boss, insisto, es azul. Y podemos hacer bastante daño, sobre todo a aquellos que tengáis la Ultimate bastante subida. Que es lo que voy a seguir haciendo yo. Como sabréis, no sé si lo puedo ver por aquí. La tengo a nivel 4. Con lo cual la tengo a un nivel de tenerla al máximo. Porque ya os digo que voy a comprar ahora enseguida otro dupe de esta Jerico para tenerla al, a 5 de 6. Estayerico pega muchísimo, gente. Muchísimo. Así que eh, llegado el momento, si lo que queremos es maximizar el daño y hacer el evento lo más rápido posible. Pues llevar a esta va a ser más que interesante. Sinceramente, yo creo que llevar a Jericho va a provocar muchísimos más whips que llevar, por ejemplo, a Scanor o llevar una build más conservadora, ¿no? De que nos vaya a permitir curarnos, que nos vaya a permitir eh, tanquear un poquito más, etc pero sin duda Jericho va a ser la que más puntos os va a dar. Con lo cual es bastante interesante por lo menos una vez hacerlo con Jerico, a no ser que, a, a par, además de que bueno, además, perdón, a pesar de que wipeemos varias veces, es bastante interesante llevar a Jerico en una de los tries e intentar hacerlo lo más rápido posible para poder rankear lo más alto posible y conseguir las recompensas. Va a ser difícil, porque va a ser difícil, pero Jerico también es una de estas unidades que que vamos a poder utilizar y que estoy seguro que va a dar bastante buen resultado en alguna de las situaciones o en alguna de los tries. Así que, Jericho, una carta bastante interesante. Luego tendríamos otras cartas que comparten elemento con, con la propia Jericho. Vamos a hablar prácticamente de todas las cartas verdes o todas las cartas verdes que ya estamos acostumbrados a utilizar. Y una de ellas sería el propio Van. Una carta que no va a estar mal, pero a priori eh, no puede ser la gran cosa. Porque sí es cierto que va a tanquear bastante, que vas a estar constantemente, por así decir,. Tanqueando daño, porque por mucho que le pegues a este van, va a estar curándose. Hasta donde tengo entendido, el Snatch no se le puede aplicar, el Arrebatar no se le puede aplicar. Con lo cual, pues mira, la mitad del, de lo que es este personaje te lo están tirando por la borda. Pero una cosa no quita la otra, no deja de ser una carta bastante decente para estar en el campo, para tanquear y para recibir algunos golpes del King que no quieras que reciban alguno de tus aliados. Porque sí que has visto que algunas de las, de las habilidades del King son en área. Pero en general, algunas imagino, también, imagino, ya os digo, no lo desconozco. Imagino que algunas ir, ir a Unitarget, y si van a este van, pues mejor que mejor. Con lo cual, pues bueno, no estaría mal. Y luego vamos a hablar de las unidades que usar de su... Super... Ah, bueno, este tampoco he hablado de este King, que me parece bastante, también bastante interesante. No sé si tanto como Jericho, o no sé si tanto como otra combinación de cartas, pero este King también puede ser bastante decente. Recordad que cualquier carta skill, pues es susceptible de ser usada. Y de hecho el, el Dorito, pues bueno, yo creo que incluso puede ser bueno. Sinceramente, no sé si lo usaré. Ya sabéis que esta carta la tengo 5 de 6. Algún día la tendré 6 de 6. No creo que lo use, pero una cosa no quita la otra. El Dorito creo que puede llegar a ayudar. Recordad que con la ulti hace taunt. Y puede hacer que todo, las de, que todo el daño que reciba, pues, eh, se, se minimice, ¿no? Como vamos a aumentar nuestra defensa un montón de turnos. Así que nada, sin más. Eh, a pesar de que el Dorito me parezca una buena carta, estoy prácticamente seguro de que nadie lo va a utilizar. Porque también prácticamente nadie lo tendrá subido ni siquiera yo así que no hablemos mucho más de él pero bueno finalmente cartas que llevar de su porque me han parecido bastante interesantes vale ya sabéis que eh, como tal de habilidades de support o de cartas de support, pues algunas pasivas se aplican en el combate directamente. Y una de ellas sería, por ejemplo, la de este Death Peers. Un Death Peers que me parece bastante interesante. Que con su eh, pasiva lo que hace es reducir un 30% la resistencia crítica, la defensa crítica de todos los enemigos. Yo creo que puede bastante bien. Yo creo que esta es una de las pasivas. Tampoco me, eh, me, me juzguéis mucho en el caso de que no, porque no lo he probado. Creo que esta es una de las pasivas que se aplican. Si estás como tal, en un en un enfrentamiento y lo estás utilizando como suplente, así que reducir la resistencia crítica, y la defensa crítica estaría bastante bien y luego por otro lado sus habilidades no están para nada mal de cara a enfrentarte a este king boss, pero bueno eh, no lo sé gente sinceramente de nuevo también es del elemento skill del elemento verde perdón ya estoy en el Naruto con lo cual podría ser bastante interesante y luego una de las que más me ha gustado y las que más he visto que spamea la gente de cara a este King Boss sería esta de aquí. Una carta que nos va a permitir ir curándonos constantemente con su pasiva, que lo que hace es que todos los aliados se sanan un 10% de los PS máximos al comienzo del siguiente turno. Así que es bastante decente, insisto, el King nos va a meter muchísima presión, así que ir curándonos pasivamente va a estar bastante bien, acompañados de alguna comida de robo de vida que puede ser bastante interesante. Pues bueno, creo que iremos sobreviviendo por norma general. Ya os digo que este King nos va a matar muchísimas veces, vamos a provocar muchísimos whips, pero bueno, si podemos salvarnos un poquito con lo que es con esta pasiva de la Dian, pues mejor que mejor. Así que preparad esta Dian también, recordad que es SR, la podéis subir al tope, la podéis subir bastante sencillo con... Colgantes SR, pero bueno, será cuestión de seguir probando y seguir testeando. Yo creo que esta es unidad que no, una unidad que puede ser bastante decente llegada, llegado el momento, sobre todo por, por llevarla de suplente, ¿no? Porque lo que es ponerla en el campo va a ser un suicidio, ¿no? No deja de ser, un, no, no deja de ser una carta hard, eh, de elemento fuerza, perdón, una carta roja. Así que prácticamente va a recibir demasiado daño, va a ser insostenible y va a morir perma. Y en cuanto al resto de suplentes, gente, tampoco sé de muchos más. Eh, porque como vamos a llevar a Merlin, sí que es cierto que si vamos a Escanor, posiblemente llevar a Arturo puede ser algo decente en el caso de que vamos a... A bustear sus capacidades. Y sinceramente dudo de que podamos llegar, llevar este tipo de personajes que se utilizan para los enfrentamientos mortales. Porque obviamente sus pasivas no se aplican, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos utilizando siempre para los enfrentamientos mortales. Entiendo, porque esto es algo que no he probado, no he podido probar. Esta es la primera batalla de jefe. Que no se aplicarán en las batallas de jefe, ¿no? Que los enfrentamientos mortales y las batallas de jefe serán cosas distintas. Así que sin más, simplemente quedaría probarlo. Pero como mencionarlo, pues bueno, no cuesta nada. Pues ahí os lo dejaría. Así que nada más, gente. No tengo mucho más que decir. El Meliodas puede ser más que interesante. De hecho, he visto bastante gente que se lo pasa con el Meliodas, no os olvidéis de él. Pero no tengo mucho más que decir. Suerte, suerte, suerte con el King Boss, porque nos va a estampar mucho. Nos va a estampar muchísimo. Pero hay que probar. Así que, nada, si nos toca estampar, no nos estamparemos. Espero que os haya servido este vídeo, espero que lo disfrutéis, que os haya servido. Y si es así, dejad un like y suscribiros al canal, que no cuesta absolutamente nada. Y ya sabéis, apoyar el vídeo con, con un pedazo de like. Nada más gente, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.